Con indicadores de un notable crecimiento en el sector cooperativo nacional, la cooperativa Canuporá se posiciona entre las entidades solidarias más importantes del país. Quería hablar del primer semestre del 2015, que cerramos con un excedente prácticamente el doble de lo que fue a esta distancia el año pasado, prácticamente con 2.845 millones de excedentes, un aumento en el activo de 18%, tanto en el pasivo como activo. Entre los ingresos tenemos un aumento de 25%. Estamos con un activo total de 41 mil millones actualmente. Estamos a puertas de ser de convertirnos en una cooperativa de tipo A, ¿verdad? Que exige un capital de 50 mil millones. En general tenemos un crecimiento sostenible, un crecimiento bastante bueno como todos los años. Y en, más en el tema de excedente, que eso se nota en los resultados, ¿verdad? Al 30 de junio, que tenemos un excedente de casi 2.900 millones, ¿verdad? Eso se nota en la gestión de directivos y funcionarios también de la cooperativa, que hay que resaltar, ¿verdad? Que se está trabajando de una manera muy buena. En cuanto a convenios, tenemos siempre con Servicio Médico Familiar, tenemos con PROMED, tenemos también en cuanto a educación, tenemos con universidades, tenemos actualmente 4 universidades, tenemos descuento en farmacias, tenemos convenio con la ASO de Hacienda, que incluye una variedad de descuento tanto en los locales, utilización del local de la ASO, piscina.